Y aquí les dan la clase, les demuestran o les enseñan cómo utilizarlas. Vender los insumos, ¿no? Exactamente. Entonces, no es nada más mostrar. Y capacitación para que autoproduzcan. Sí. Mucha gente de aquí empezó haciendo cosas para su casa, empezó a vender y ya se hizo un negocio. Y bueno, es una entrada importante para la economía familiar. Hay maestros, hay fabricantes, hay distribuidores, hay importadores. Bueno, porque tenemos empresas grandes, ¿no? Como Robert Bosch, por ejemplo, que es una empresa muy grande, transnacional. Hasta unas que tienen en su casa su negocio. The Damon es muy grande también. Ellos distribuyen todo lo que son colorantes, saborizantes para pasteles y todo eso a... muy grande, pues, empresa grande. Pues mira, esperamos unos 10,000 por lo menos. ¿En los 3 días? En los 3 días. Digo, porque aquí, bueno, si la economía está mal, uno puede hacer cosas en su casa también, no tiene un horario, no tiene que invertir muchísimo dinero para empezar un negocio, ¿no? Porque puede comprar 1,000 pesos de material, por decir, y empezar a hacer pulseritas o hacer bufanditas o... no sé. Y además de que es una cosa que les gusta, ¿no? Aparte que trabaja uno en algo que le gusta, pues tiene una recuperación.